El pasado viernes 3 de mayo se conmemoró el Día de la Santa Cruz y los Albañiles, tradición que perdura hasta la fecha en todo el territorio guatemalteco. Esto se debe a que los albañiles adoptaron la costumbre de colocar cruces decoradas con papel de china de colores, nylon, flores naturales y artificiales en las construcciones, con el fin de buscar protección ante cualquier desastre natural que pueda ponerlos en peligro. Recordemos que empezó la época lluviosa, por lo tanto, los albañiles están más expuestos a cualquier riesgo. El pueblo de San José Pinula no se quedó atrás, por lo tanto, pedimos la opinión de las personas sobre esta tradición. Contento porque siempre se celebra el Día de la Cruz y Día de los Albañiles y Constructores, ¿verdad? Y yo como electricista me relaciono mucho con los albañiles encargados de obra, ingenieros, arquitectos, que es el Día de la Cruz y la adornan, pero hay construcciones donde no la adornan, no la ponen, ¿verdad? Entonces ahí ya están perdiendo la tradición, ¿no? Y no cerramos esta nota sin antes felicitar a todos los que diariamente desempeñan esta labor. Hola, mi nombre es Maynor. Le mando saludos a todos a mis cuates, a mis compañeros y a mi jefe y a todos los albañiles. Gracias. Recordemos que los albañiles acostumbran a festejar con un almuerzo preparado en el lugar de la obra. Reportó para NTV 42, Kevin Soto.